deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. La verdad que todo el mundo dice, hoy es el día de la bandera, hoy es el día de la bandera. La bandera de tu casa será, la señora que lava la ropa. ¿De la bandera? No, hasta donde yo sé. Y me metí una broncaza en la mañana, en la radio, en Oxígeno, porque estábamos con el equipo en interno. Oye, que no has dicho nada, porque ese día es que no es el día de la bandera, entiendan, no, sí, no. Yo no lo tenía tan claro, ¿correcto? Y, bueno, pero por último, Carlita, tú también me has ratificado que hoy no es el día de la bandera. Correcto, Carlos, hoy es el día de la renovación de promesa y juramento de fidelidad a la bandera. Vamos a hablar de este tema hoy con el comandante del ejército peruano y escritor Carlos Freire, para que nos hable el porqué, cuál es ese motivo, qué cambios ha tenido. Nos va a desaznar. Y además también, ¿qué significa para un militar el tema de la bandera? Bueno, ya te imaginarás pues todo, ¿no? Pero nos lo va a decir él mismo. Comandante, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero hacer extensivo el saludo del señor general de ejército, comandante general del ejército, don Jorge Celis Kwon, acá la audiencia de Capital, ¿no? Y también a nuestros soldados, combatientes, que se encuentran en todo el país, ¿no? Haciendo sus diferentes labores, ¿no? ¿Cuánto sabemos sobre la juramentación de la bandera? Es lo primero, ¿no? ¿Qué no sabemos? ¿Por qué caemos en este error? Bueno, hay una explicación histórica y es fundamental. Inicialmente, cuando el presidente Leguía dispone esta ceremonia, se llamaba Día de la Bandera, ¿no? Era un decreto del Estado, decreto de gobierno, pero posteriormente ya cuando se institucionaliza mejor, años después ya pasa a ser la renovación de promesa, el juramento de fidelidad a la bandera, ¿no? Es por eso que de repente a veces la tradición oral jala un poco esto. Claro, sí. Tal cual. Comandante, yo veo, tengo aquí un libro que usted, además no es el primer libro, usted es además escritor. Así es. Qué gusto. Escritor y oficial del ejército peruano, Carlos Enrique Freire. Lima, 1974. Ah, usted también es del 74, somos de la misma promo. Sí, que también creo que hemos sido vecinos, porque yo vivía en Lince también ahí. Pero Conra, a mí yo lo veía y decía, esa cara me parece conocida. Probablemente. Pero todos mis amigos, la verdad, están como presos o en centros de rehabilitación. Claro. Probablemente. Nos salvamos nosotros. Sí, somos los sobrevivientes. Pero claro, ¿de qué parte? ¿De Julio Cetillo? De Julio Cetillo, sí. ¡Caramba! ¡Qué buena! Entonces, claro. Hemos comprado la misma bodega en La Viga. En La Viga, claro, la Trentina, claro. En todos esos lugares, ¿no? ¡Ay, qué buena! El comandante de mi barrio. Pero yo lo veía a Carlita afuera y dice, sí, me parece cara conocida. Pero vecinos. Bueno. No, vecinos, pues, vecinos. No, tomaba el cocharca José Leal, el cocharcón. También, el cocharcón. Claro, ¿no? Claro. Por todos a la Berry, por ahí. Claro. Sí. Bueno, igual lo voy a tutear, comandante, la investidura, por favor. El único amigo decente de mi barrio, nada más. Porque todos estamos yo con la justa se ha arañado salvarme de la mala vida también. Bueno, no por el barrio, por otra cosa. Usted ha publicado... Tiene una medianamente nutrida carrera como escritor. El Fantasmocopio, año 2010. Desde el Valle de las Esmeraldas, 2011. El Semental, 2012. Uno tras otro. El Último Otoño Antes de Ti, 2015. Maxente, 2016. Ha escrito también guiones como para las películas Vidas Paralelas. Gloria del Pacífico, el 2014. Sí vi esta. A finales del 2016 publicó la biografía de Mario Vargas Llosa en versión de cómic bajo el título de Mario, Cuadernos de Viajero, y en el año 2015 IDL Reporteros publica Diarios de Guarnición y ahora nos presenta La Guerra que Hicieron para Mí.
Impecable, qué gusto. Muchísimas gracias. Qué gusto. Cuénteme, por favor, de este libro, La guerra que hicieron para mí. Bueno, la vida militar en el Perú es una vida fascinante, en realidad. Uno viaja muchísimo por el interior del país, ¿no? Y esto permite que uno siempre se encuentre con personas que te van a dar grandes relatos, ¿no? Correcto. Que tienen que ver con, y muchos de estos relatos tienen que ver con la época más cruda de la violencia, ¿no? Seguro. Había un capitán que se llamaba Amador Ocampo, que él llegó en 1983 a esta zona de Sibia, una zona que estaba en constante conflicto, uh-huh. Y prácticamente él es una de las personas que va a descubrir cómo funciona Sendero Luminoso en ese momento, ¿no? Él descubre que funciona a través de una organización político-administrativa, sí, claro, ¿no? Y es uno inventa una forma de combatir, pero al final él construye un muro de madera de unos 20.000 metros cuadrados aproximadamente y mete a las personas ahí adentro para que no les suceda nada, ¿no? Y es una persona muy reverenciada en la selva ahora mismo. Y bueno, él vive en Arequipa, ¿no? Vive, digamos, ya de sus glorias pasadas, pero era un tipo interesante, de quien valía la pena escribir, ¿no? Correcto. De esta naturaleza, ¿no? Entonces, esta no es una novela, en lo absoluto. Bueno, siempre hay... Hay como un 50-50, ¿no? Correcto, sí. Correcto. Uh-huh. Mire usted. Bueno, necesito poner unos comerciales chiquititos y continuamos conversando. Ya. ¿Le parece? Listo. Carlos Enrique Freire, comandante del ejército peruano y escritor aquí en el programa. Y vecino. Estoy con el comandante del ejército peruano y escritor, Carlos Freire, comandante Carlos Freire, quien tiene una nutrida carrera de escritor, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros con este, el Fantasmocopio, me voy a poner los lentes porque ya no veo nada, Desde el Valle de las Esmeraldas, El Cemental, El Último Otoño Antes de Ti, Maxente, este libro, La Guerra que Hicieron para Mí, y cómo combina su carrera, ¿no? Como comandante del ejército y escritor. Debe ser un poco complicado los tiempos. Bueno, lo que aprendí a aplicar es la propia disciplina que he aprendido en el ejército, ¿no? Eso fundamentalmente es lo que he llevado para poder escribir. Y obviamente, como dije al principio, la gran vivencia que tiene no solamente yo como oficial, sino casi todo de forma general, ¿no? Claro. Y eso hace que puedas llevar hasta las partes más profundas del país tu presencia, no solamente para resolver problemas, sino también para absorber la cultura local, ¿no? Y poder entender cómo funciona el país, ¿no? Correcto. Carlita sí está, pero extasiada. Bueno, no solemos invitar a comandantes del ejército, y hoy, que es un gran día, pues tenemos la oportunidad de conocer un poco más del comandante, y a quien además también, bueno, hace un tiempo también, comandante, se habló del pan bicentenario. ¿Qué significa, no? De repente puede comentarnos un poco de eso, comandante. Ya. El pan bicentenario es una forma en que el ejército del Perú trata de apoyar a la población en temas que tienen que ver con nutrición, porque pan producto de una investigación militar que tiene algunos aditamentos que permiten mejorar la calidad del hierro, ¿no? Correcto. Dentro de este combate que tenemos contra la anemia, que es importante hacia nuestros niños, ¿no? Entonces es parte de esta política institucional, ¿no? Para lograr ayudar a nuestra población más lejana, ¿no? A veces uno nunca elige dónde nacer, pero sin embargo el Estado, nosotros debemos tratar de llegar a las poblaciones más menos felices. El ejército llega donde nadie tiene acceso. Sí, eso es muy importantísimo. Sí, eso es muy muy interesante, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante, porque te permite trasladar la vivencia y aprendes mucho de esta gran gama de pequeñas naciones que tiene el Perú, ¿no? Es importante. Con eso se encuentran, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Con toda esta gama de creencias, de cosas que pueden ir desde la sabiduría local. ¡Capital! O sea, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando recién egresé, cómo la gente sabía que iba a llover.
¿no? Ahí viene la lluvia, te dice, miras al cielo y dices, no. Claro, claro, y ahora, pero ¿cómo? ¿Dónde va? Acá no hay cenami, ¿de dónde saben que va a llover? Ellos mismos son un cenami, ¿no? Que va, sí, bueno, interesantísimo. Sí, y así por el estilo, ¿no? Mucha... eso creo que es una, a mí que soy un viajero impenitente, ¿no? Particularmente es algo que me ha llenado de forma personal. Y lo otro es que te da la oportunidad de solucionar muchos de los problemas locales también, ¿no? Sí, hay una, hay, ¿sí? Hay una lo que pasa es que, claro, no muchos no saben, pero hay una importante acción cívica del ejército, sí. Muy importante. Uh-huh. Con los pobladores, con los ciudadanos en lugares muy, muy alejados, ¿no? Así es. Es importante que nuestra sociedad se sienta bien, ¿no? No solamente con el ejército en realidad, sino con el Estado, que nos querramos como peruanos, ¿no? Y eso, por eso es que es importante tener un ejército como el nuestro, que es capaz de desprenderse, de estar en un solo sitio y irse a la parte más alta de las punas. Capital. El vínculo más cercano que he tenido al ejército peruano fue en el último desastre, los Huaycos, el desastre del norte, que esto no lo voy a, nunca lo he contado, creo, recién en mi, desarrollamos en mi casa una campaña de recolección de carpas, que se, la verdad se nos desbordó, la desarrollamos de manera anónima en realidad, y la gente comenzó a pasarse la voz, entonces todo el mundo dejaba, se hizo una gran red solidaria y nos dejaban carpas en la casa, la sala, el comedor, todo se volvió, el jardín lleno de carpas, y comenzamos a tener problemas para distribuirlas, y por ahí alguien nos contactó con una persona del ejército, porque tuvimos información que ustedes, o sea, habían lugares donde no llegaba ni Cristo, así de simple, que era imposible, que inclusive con helicópteros, desde los helicópteros les tiraban alimentos, o sea, porque era imposible un aterrizaje, ¿no? Y así fue que también conocí un poco de la acción de ustedes, que siempre les ha habido, más o menos, pero no había participado en coordinaciones, y ahí está el ejército peruano, pues. Sí, es una tradición, creo que nuestros soldados son bastante desprendidos, ¿no? Uno, cuando analiza, por ejemplo, la batalla de Arica, uno lo vea, me pongo en el lugar de Bolognesi, claro, y el saber que iba a morir, ¿no? y entender de que él podía haber desistido, ¿no? Pero dijo, no, me quedo acá, porque entendió que tenía que dar un mensaje, y quienes estaban con él en ese momento también vieron que tenían que dar el mismo mensaje para la posteridad, ¿no? Y eso es algo que ha ido trascendiendo con el tiempo, y termina convirtiéndose en estas acciones solidarias con nuestra población. Correcto. Y a partir de su accionar, de su labor, claro, y todos los lugares del Perú donde ha podido estar, es que son fuentes de inspiración. Hay millones de historias que se constituyen cada una en fuente de inspiración para cada libro. Sí, no, definitivamente. Indudablemente, ¿no? Uh-huh. Y este es el caso ahora de la guerra que hicieron para mí. Interesante, muy importante. ¿Cuándo lo presentan? ¿Ya ha sido presentado? ¿Lo van a presentar en la Feria del Libro? Ya fue presentado. Correcto. Sí, ya ha tenido bastante aceptación. La verdad, agradezco mucho a los lectores que no solamente han leído esta novela, sino mis anteriores obras, que, bueno, no precisamente todas tienen que ver con el tema del efecto del terrorismo en el país, pero sí me ha servido para atraer muchos relatos, ¿no? Justo ayer conversaba con uno de estos jóvenes que fueron húsares de Junín en el atentado de 1989. Correcto. Y me contaba su experiencia personal, ¿no? De cómo pudo sobrevivir, y es curioso, pero la gente que estaba ahí a su alrededor lo ayudó mucho, ¿no? Y lo interesante, esto me llamó mucho la atención, cómo era el Perú en ese momento, y es algo que debemos valorar. Este muchacho, en ese momento un joven suboficial, uh-huh,
alguien le dice, te voy a llevar al hospital, y duda, ¿no? Y era un policía de civil. Entonces agarra... Bueno, pero está en el momento, pues, era claro. Sí, y agarra y le dice, si no te llevo al hospital, toma mi pistola, me matas, para que confíe, ¿no? Entonces claro. Ahí recién él decide irse, embarcarse con él hacia el hospital, ¿no? Y ahora lo está buscando, quiere ver quién es el que... Quiere agradecerle después de tantos años, porque nunca lo ha logrado ubicar, ¿no? Y pero esas de esas historias hay miles. Esa historia, ¿no? Se jala, uff. Sí. Y ahí ya nomás es el punto de partida de una novela, seguro. Así es. Bueno, pero esa era una época monstruosa del terrorismo. Sí, una época difícil. Año 8-9, estábamos... Sí, estábamos sirviendo. Y he logrado, no solamente en esta novela, sino encontrar muchísimos otros relatos que gente que combatió, de repente no existía la cantidad de medios que ahora permiten que estas historias se puedan visualizar, ¿no? Claro. Pero en realidad hay gente muy valiente. He visto, por ejemplo, hay un combate, casualmente en Madre Mía, donde 700 senderistas atacaron a 30 soldados y sobrevivieron. Y así por el estilo, ¿no? Y, 700 versus 30. Versus 30, ¿no? Y sobrevivieron. Y sobrevivieron. Y tienen su grupo de WhatsApp. La preparación, la estrategia, en fin, pero... Tienen su grupo de WhatsApp. ¿No? ¿Ah, sí? La fiesta. Las fiestas. Bueno, muchísimas gracias por esta visita, por este texto. La guerra que hicieron para mí, Carlos Enrique Freire. Carlos Enrique Freire, comandante del ejército peruano y escritor, ha estado con nosotros aquí en Capital. Muy amable. No, muchísimas gracias por la invitación y espero que algún día me vuelvan a invitar. ¡Seguro! Gracias. Hasta luego. 5:45 en Capital, ya volvemos. ¡Qué buen heroísmo dejó! ¡Como la herencia sagrada!